go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Soy Javi, esta mañana se programa nada. Y bueno, hoy os enseñamos un pedido de nuestro amigo José en el que os vamos a explicar varias cosillas. Porque bueno, lo que más llama la atención es este Bronco en rojo 2021, espectacular, con algunas decoraciones a lo RC Pro Granada, las llantas, las luces, le estáis viendo el Witch, le estáis viendo cosillas. Lo vamos a analizar ahora mismo y os voy a enseñar el coche, que es lo más principal. Bueno, contaros que también José ha hecho lo que yo considero que es lo suyo. A veces queremos un coche que haga las dos cosas. Queremos un coche que corra, pero queremos un coche que crawle. Eso no existe. Podemos hacer algo por ahí cuando estaba el Bomber, podemos hacer con el Riff, pero no tenemos nada. Lo suyo es lo que ha hecho José. Nos pillamos un tifón, nos pillamos un cacharro que corra brule y luego nos pillamos un crawler. Eso es lo más acertado. Y tenemos los dos coches, ya tenemos el garaje completo. Luego ya a partir de ahí hay que ir sumando un escalón más grande, ya sabéis, un chorcón, cosillas, pero siempre de aquí, de RC programada. Pero bueno, aparte de eso, José ha cogido el Bronco Full. El tifón, la verdad que lo ha preparado también bien, en el sentido de que se ha preparado dos baterías de 6200 mAh que están aquí, encima, ¿vale? De 11.1. Ha cogido el cargador dual HRC, a cierta edad. Ahora vais a ver cómo funciona este cargador y algunas cositas interesantes que algunos no las sabéis todavía y otros pues para que lo aprendáis. Y el servo de la dirección se lo hemos cambiado, el 7 kilos de origen, que es piñonería metálica Spectrum. Le hemos puesto el 19 kilos de Spectrum, piñonería metálica también. Algo que hacemos de serie ya en todos los 3S que nosotros vendemos desde hace ya unos cuantos de meses, cuando nos dimos cuenta que algunos, no todos, pero algunos daban algún fallillo. Y como a los 6S le quitamos el servo y le montamos el servo de 30 kilos de hielo o a 6 voltios ya, pues estos servos se nos estaban quedando no obsoletos. Esto no se tira nada, ¿no? Esto es como el cerdo, se comen hasta los andares. Pero bueno, dijimos, para de vez en cuando algún coche, no todos, pero un coche de cada 10 volvía con el servo roto y tal, porque es verdad que son poquitos kilos, pues dijimos, mira, se lo vamos cambiando, damos un plus en la venta y a ver si así pues también la gente se va animando a comprarlo aquí en el RC Programa del coche, por esos cuatro detallillos, porque a esto no le ponemos ni funda en los amortiguadores,
ni protección en el chasis, porque no le entra entre el muelle y el y la protección esta de plástico, no entra la tela, se queda muy mal, no ajusta bien, no cumple su función, y es una pejiguera montarla, y es una historia. Entonces no se lo montamos, y el chasis es de plástico y no pega la protección. Por eso digo, vamos a meterle un plus también. ¿Qué plus le hacemos? Pues eso, cambiarle el servo. Sabéis que en los TRX4, a los TRX4 también le cambiamos el servo y le ponemos un hielo de 30 kilos, ¿vale? Que eso también lo tiene este coche montado, que es con el que nos vamos a concentrar. Vamos a verlo este coche un poquito. Vemos este coche, ya habéis visto un poquito la intro, las cuatro cosillas estas que os acabo de enseñar. Pero vamos a verlo un poquito por dentro y vamos también a ver en el taller, conforme le íbamos haciendo cosillas, que le hicimos. Así que voy a quitar el texto del medio y venga, le metemos mano a la yema, pero ahora mismo. Bueno, ya tenemos aquí el bronquito. Y ya siempre lo digo, pero es una auténtica... Bueno, os dais cuenta, no le funcionan los intermitentes. ¿Por qué? Porque hay que activar los intermitentes desde el módulo ProScale. ¿Cómo se activa eso? Espera, desde dentro. Espera, que abro la carcasa. No le he quitado el plastiquito, esto no brilla, porque tiene el plástico de protección, que no se lo he querido quitar para que a José le llegue lo más impoluto posible. Aquí. Esto, aunque tengamos un módulo Bluetooth, hay que activarlo desde aquí. El signal le tenemos que dar dos veces. Y entonces el coche hace los parpadeos. Bueno, y ahora no era ahí, le doy otra vez. Parpadeo en un lado, parpadeo en otro. ¿Vale? Bueno, es que como tenga la marcha atrás metida, no funcionan los intermitentes. No, ya está la marcha atrás apagada. Y veis, apaga la luz diurna y echa el intermitente. Se queda hasta que le damos un toquecito y lo desconecta. Y luego el otro lado. Es una auténtica chulería. Y en la parte de atrás, estrena diseño de funda. Ya sabéis que podéis entrar en la web. Esta se la hemos hecho roja con los perfiles blancos. Una auténtica guapada para que haga juego con este bronquito rojo. Fijaos también las traseras y aquí. Y la marcha atrás, que la tenemos aquí. Tenemos la marcha atrás, freno, marcha atrás, freno. Vamos hacia adelante, frenamos y luego introducimos la marcha atrás. Pero claro, ahora le damos al intermitente y no funciona. Para que funcione, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un pelín para adelante, apaga la marcha atrás, esperamos unos segundillos y ya automáticamente empieza a funcionar. Pero si está la marcha atrás encendida, nosotros le podemos dar y no va a funcionar. Le damos un toquecito para adelante, esperamos unos segundillos y ahí lo tenéis funcionando, ¿vale? Que era lo que al principio no me estaba dando cuenta porque no lo estaba viendo por detrás. Y por eso no estaba funcionando. Siempre se queda un poquito cogido hasta que le damos un toquecillo, se apague y se queda la luz diurna. Para encender las luces, ¿cómo lo hacemos? Desde el módulo Bluetooth que está conectado, nos vamos a luces. Aquí tendríamos luces faros bajas que le podemos dar el encendido. Entonces se ponen como bajan estas luces, bajan de intensidad las diurnas, estos LEDs, y ya se enciende la luz de arriba. Y ahora si la queremos poner las largas más potentes, le damos a esta y ya tendríamos las largas que alumbran bastante, ¿vale? Pero bastante, bastante. Eso también... Atrás no nos enciende luz de posición, porque la luz de posición se le ha puesto aquí. Luces de estacionamiento, se le ha puesto la luz de... Como tiene poquitas funciones, la verdad que el ProScale en el Bronco, pues digo, bueno, le voy a colocar tres interruptores. Yo, por ejemplo, he editado y en las luces de estacionamiento las considera las de posición trasera, ¿vale? En ese nombre, que la podéis editar el nombre, pero como esto lo tendrá que hacer José con su teléfono y no sirve para nada lo que yo haga, no me complica mucho la vida en este sentido. Pero así podemos encender las luces de posición trasera directamente de estos tres interruptores. Luces cortas, luces largas y luces traseras de posición, ¿vale? Entonces podemos llevarlas encendidas independientemente. Chulería en primer grado. Y luego, aquí atrás, si nos vamos otra vez, como ya sabéis, tenemos los inclinómetros y el sensor de voltaje y temperatura, que lo tenemos montado. Aquí tenemos el de temperatura y el de voltaje va a través de toda esta línea. Hemos sacado este adaptador específico de trazas para sacar el voltaje y le hemos dejado una toma libre ahí de fuerza por si acaso. Esta es la antenita del winch, que el winch es el de traza, que viene además durante, no sé en el momento que estáis viendo el vídeo, pero en agosto de 2022 existía una oferta, que no sé cuánto tiempo duró la oferta, o cuánto tiempo durará la oferta, en el que regalan en el color rojo y en el amarillo, en el naranja, regalan el winch, ¿vale? Va de regalo, sin instalar.
todo esto es un trabajo que José nos ha encargado y ha tenido un precio todo el montaje de toda esta instalación. Y entonces, pues claro, nosotros no lo instalamos en ese precio. En ese precio te mandamos el winch y te lo instalas tú, ¿vale? Pero bueno, esto se lo instala José porque ha sido un encargo. Aquí tenemos la fundita Ford Performance en rojo, guapísima, y la llanta Mesafil auténticas, estas de 6 palos son una guapada, con el aro en rojo y el neumático de Rockwing de Luis, que agarra espectacular, completamente espectacular. Es realmente a mí un neumático de los que más me gusta. La batería, una Cima 2S7.4, ya os lo comentaba por el Instagram, alguno lo escuchaba y no sé si lo habréis visto, pero ya os decía que siempre recomendable a los crawlers meterle baterías de 7.4. ¿Por qué? Porque si le metemos una batería de 11.1, el BEC del variador tiene que transformar la corriente al motor, vale, que pueda aguantar 11.1, el variador también lo aguanta, o sea, todo está preparado, está el coche preparado para 11.1 y 7.4. Pero si lo ponemos a 11.1, el problema que vamos a tener es que el transformador del variador va a sufrir porque tiene que transformar 11.1 hasta 6 voltios, que es lo que lleva este micro, el micro de las dos velocidades, el receptor para el proescale, el servo de la dirección, todo eso va a 6 voltios. Entonces, al final, el motor, verdad, que consume, es lo que más consume el motor, pero todo lo otro también tiene un consumo. Llevamos un servo de 30 kilos, llevamos ya las proescales, llevamos los microservos, entonces llevamos las luces, entonces llevamos una serie de cosas que estamos transformando la corriente de 11.1 hasta 6. Y al final el BEC sufre tanto que se termina rompiendo. Cuando menos faltase, lo cambia traza en garantía. Aquí en RC Pro Granada, sí, yo no sé lo que pasará en otros sitios. Traza, lo cambia en garantía sin problema, pero ya me lo tenéis que mandar, hay que pagar los portes, eso ya tiene una historia. Por lo tanto, recomendable llevarlo a 7.4 y así no voy a tener problema. Bueno, ahora corto y os dejo en el montaje de este coche algunas cosillas que os fui explicando sobre la marcha. Así que venga, que le grabé unas tomillas, vamos a verla y ahora seguimos. Bueno, pues así daba comienzo la aventura del bronquito de José. Como veis, esto cuando viene nuevo viene súper bien liadico, pero bueno, vamos a desliarlo un poco, vamos a empezar con las luces, con la electrónica y vamos a empezar a darle a esto caña, pero caña de la buena. Bueno, fijaos qué viaje de caja, de artilugio hay aquí para nuestro amigo José y su bronco. Bueno, le vamos a montar las luces, las proescales. ¿Qué contiene el kit? Mira, el kit contiene los dos faros delanteros, los dos faros traseros y tanto el módulo que va puesto en el chasis como el que va puesto en la carrocería, ¿vale? Eso es lo que contiene el kit. No trae las luces de roca, ¿vale? Ni trae ni luz arriba, solamente cuatro luces, dos pilotos traseros y dos delanteros, se acabó. Y los dos centralitas específicos para el Bronco. O sea, estas centralitas del Defender y de los otros modelos no le sirven al Bronco porque llevan un par de cablecitos más que ahora los veréis, ¿vale? O sea que para el Bronco no queda otra que pedir el kit proescale, que además tampoco se venden las luces sueltas, tiene que venir todo junto, o al menos yo no lo conozco, posiblemente a lo mejor por ahí está, ¿vale? Así que no voy a decir al 100% que eso sea así. Además, nuestro amigo José se ha aprovechado de la promo de verano que tiene traza en los colores rojo y naranja solamente, regalan el winch, esto vale 110 pavos, ¿vale? O sea que esto tiene un descuento que lo flipa. En un coche de 650 y tantos euros o 600, o 660, te están quitando 110 euros, ¿vale? Y además, eso es un preciáncano. Además, él no... Bueno, hablando de precios, que es que nunca hablamos de... No, sabéis que no me gusta hablar de precios aquí en el canal y tal y cual. Pero bueno, hoy os voy a dar un poquito de tema. Hay por ahí quien dice que hay por ahí otras tiendas y tienen los TRX4 50 euros más baratos. Bueno, sí, pues puede ser que cada uno ponga los precios que quiera y que Traza lance una promoción y unos las cojamos y otros no. Yo eso no... Ahí yo no me meto en los precios. Pero os voy a decir una cosa. Mira, este servo es el original, ¿vale? Es el Traza 2075. Este servo es un buen servo, ¿eh? Este es un servo de 13 kilos, piñonería metálica, va de lujo en los Revo, en los Rules, en los Slab, en cualquier coche que su tiempo de duración sean 15, 20 minutos, 30 minutos, lo que le dura una batería, 45 minutos. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando este servo se pone a trabajar en un crawler y se pega 3 o 4 horas funcionando, se calienta, porque además el servo está así, en esta posición, ¿vale? Entonces, se calienta y ese calor, parece una tontería, pero cuando el servo va de punta, el calor del motor empieza a ir para arriba y a través de los piñones y tal, empieza a disipar el calor de alguna forma. Cuando lo ponemos así, el calor se va concentrando en el motor, y entonces, al final, esto
se quema. Pues yo tengo el coche con el servo de serie y a mí no me ha dado ni un problema en 2 años. Bueno, por kilo ya os digo que 13 kilillos es poco en un crawler, más como en este que vamos a poner neumáticos, que vamos a plomar y andar. Eso le va a pesar, ¿vale? Eso le va a pesar el servo de 13 kilos, entonces hay que meterle un servo, pues eso, de más kilos, como mínimo 25 o 30 kilos. Bueno, aparte de eso, como os digo, se termina calentando. Si lo coges 20 minutos, media hora, una hora, pues a lo mejor no se te calienta, pero luego hay gente que en una ruta, pues se le ha roto el servo. Entonces, para mí, la decepción que te lleva, ojo, ojo con las decepciones y el radiocontrol, ¿eh? Que muchas veces, yo lo digo por experiencia, unos se lo toman mejor y otros se lo toman peor. Porque comprar el coche, yo particularmente os digo, yo será por tantos años que me he estado dedicándome a las instalaciones y ya llevo tantos años en el radiocontrol, que a lo mejor yo estoy acostumbrado, yo el que no me conozca, que estáis suscrito ahora, a lo mejor esto no os viene de nueva, pero sabéis que a mí el mundo del motor me apasiona, yo particularmente las motos, he tenido muchas motos, motos más caras, motos más baratas, motos nuevas, motos usadas, pero da lo mismo, en el sentido de que tú te compras una moto y te gastas 20.000 euros o te gastas 5.000, da igual. Luego es muy importante el servicio postventa, pero el servicio postventa no significa que las cosas no se rompan, ¿eh? Que las cosas se pueden romper, para eso están las garantías. El servicio postventa significa que te atiendan y te solucionen el problema y otra vez funcione. A veces te parecerá mejor y a veces te parecerá peor, como cuando vas a un restaurante y a mí lo que me da coraje es que vayas y te gastes 50 o 60 euros por persona, bueno, o lo que a vosotros parezca que es caro. Yo creo que 50 o 60 euros por persona ya es algo caro. Claro, ¿vale? Algo que no está en un menú de 10, 12 o 15 o 20 euros, ¿no? Ya cuando estamos hablando de 50 o 60 euros, eso ya es un precio importante. Pero si salgo de allí, salgo satisfecho porque me han atendido bien, he comido bien, tenía calidad el producto, y yo encantado de la vida. Iré cuando pueda, porque no se puede uno gastar pues eso en una comida si va a 2 personas. Yo estoy con mi señora siempre en toda esa aventura, entonces a lo mejor gastarte 120 o 130 euros en comer, pues a lo mejor eso no lo puedes hacer todos los días. Pero de vez en cuando piensa y dice, pues me acuerdo de la carne de este plato y tal, y uno va. Entonces con esto pasa lo mismo. Todos los días no te vas a gastar en un coche 600, 700, 800, 900, lo que sea. Eso está claro, 300, 200, en fin, que es dinero, que 200 euros son 32.000 pesetas, que es pasta, ¿vale? Son 6.000 duros de las antiguas pesetas, ¿no? Entonces, es lo que estoy hablando. El tema no está en lo que te hayas gastado. Al final, eso se te olvida. El tema está en el servicio postventa. Y es muy triste que por una cosa así, porque un coche tiene pocas funciones, va adelante, atrás, izquierda, derecha, y cuando deja de ir izquierda, derecha, ya tenemos el primer problema, ¿no? Entonces, que estés con toda la ilusión del mundo, con tu niño, con tu cuñado, con el suegro, con la suegra, tú solo, con la mujer, con quien sea, y ahora estés de ruta con tu coche y se te vaya por una cosa que en el 90% de las ocasiones pasa, y además demasiado pronto. Entonces, esto se sustituye aquí en RC Pro Granada, sin sobreprecio. Uno dirá, ¿cómo que sin sobreprecio? Si hay otros que tienen el coche 50 euros más barato. Mira, si hay otros que tengan el coche 50 euros más barato, es porque ellos lo tienen 50 euros más barato, y es su técnica de venta, de vender lo más bajo posible, a veces sin márgenes, a veces no podemos luego dar servicio por venta porque no había ningún margen. Pero bueno, eso es que ellos lo tienen más barato, pero el precio oficial del coche es el que se vende aquí en RC Pro Granada, ¿vale? Entonces, nosotros, sin coste, cambiamos este servo por este de aquí, ¿vale? De 30 kilos. Bueno, servo que nos ha dado muy, 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 muy buen resultado, y por eso seguimos usándolo y seguiremos. No solo se lo ponemos a estos coches, sino que se lo ponemos también a los armas, a todos los 6S de armas, se le coloca este servo. Y es una auténtica maravilla. Va a 6 voltios, vale, no va a 7,4. Ojito, cuando le pongáis esto a un arma 6S que vienen de serie 7,4 el BEC, hay que cambiarle eso. Todo eso, nosotros cuando el coche está aquí, ya te lo mandamos así. También, sin sobreprecio, te mandamos un servo que se acaban los problemas en los armas, que los armas, el problema además que tiene, es que al día 7,4, cuando hace el corto el servo, se rompe receptor, rompe variador, y se lía un trajín como un demonio. Entonces, se elimina con esto, porque es lo que os estaba diciendo. Bueno, pues ya está, pues como yo lo compro 50 euros más barato, pues compro el servo que vale 45 y ya está. Bueno, pues ya está, pues, y tengo dos servos, ¿vale? Cuando este servo se te rompa, lo coges y lo tiras. Pero, y mientras que se te rompe, ahora que te llegue el servo, que estás, que no te atiendan en la tienda, que te digan, que te dejen de decir, que si pagas portes, que si para acá, que si eso lo has roto tú, que si para acá, que ya empezamos con los rollos, con la historia y con los malos pensamientos. Pues esto, directamente, cuando te llega tu coche, ya sabes que el servo de dirección, pues te va a tirar mucho tiempo sin problema. ¿Significa que se pueden romper las cosas? Pues claro que se pueden romper. Me acuerdo de un chaval que además pilló un disgusto gordo, creo que lo pilló gordo porque fue por escrito, no hablemos, pero fue por escrito, y antiguamente venían de, creo que eran 20 kilos, los hielos anteriores eran de 20 kilos, y entonces pues rompió los piñones del servo, ¿vale? ¿De qué? Pues yo no sé si lo forzó, si no lo forzó, pero rompió los piñones. Los piñones del servo, de las transmisiones, eso no tiene garantía, las coronas, los piñones del motor, eso no tiene garantía de ningún tipo, porque eso pues no se ha montado bien, se ha forzado, ha pasado
lo que sea. Entonces me mandó un vídeo de 2 segundos, además creo que me lo mandó por Facebook, de 2 segundos, que yo el Facebook no entro hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, me mandó un vídeo de 2 segundos que no se veía ni siquiera el coche, solamente había un enfoque así, que hacía y entonces había el coche y ya está. Y me dice, mándame un servo urgentemente, que este servo se ha roto, esto no sirve para nada. Y entonces, pues, le dije, digo, mira, perdona, pero eso es lo que tiene roto son los piñones. No obstante, si quieres, mándame el servo que yo lo revise, y si es fallo de servo, se te sustituye. Bueno, es que para eso yo ya he comprado otro, pues vaya mierda de garantía. Bueno, mierda no se dice. Dije, pues vaya porque yo de garantía, pues yo no sé para qué sirve la garantía. Hombre, la garantía sirve porque te puede dar el coche un problema de electrónica, principalmente, y tal, pues para eso la emisora no va, lo que sea, cualquier cosita que se te quema, pues para eso sí está la garantía. Pero cuando rompen piñones, no. En fin, que me salgo y me empiezo a distender aquí, que ya llevo 10 minutos, ya llevo 10 minutos de explicación. Que como os estaba diciendo, servo de 30 kilos en condiciones. Ha aprovechado José la oferta del Winch, gloria bendita. Para que las luces podamos usarla y apagarla, encenderla y tal, desde directamente desde el móvil. Pues el módulo Bluetooth, para poder poner el móvil en la emisora, y además nos sirve para dos cosas, tanto para poner el móvil en la emisora y poder ver todas las funciones de este módulo Bluetooth, como si queremos hacer nuestras grabaciones, nuestras peripecias, pues ya no tiene otro que estar grabando, sino como el móvil está en la misma emisora, pues podemos hacer unos Kevin Talbot ahí de buen rollo. Entonces, eso, interesante. Y nos comunicaba, dice, bueno, pues con eso ya le veo yo las cosas al coche y tal. No, de otros vídeos ya lo habréis visto, que para el coche lo único que trae de serie son los inclinómetros y todos los ajustes y funciones que tiene el módulo Bluetooth, ¿vale? Y además, pues bueno, el tema de la luz, si se la montamos las proescales, pues podemos maniobrar. Pero no vamos a poder ver velocidad, revoluciones, temperatura, voltaje. Entonces, este es el sensor combinado de voltaje y temperatura, ¿vale? Entonces, con esto, vamos a ver voltaje y temperatura y los inclinómetros en la pantalla, ¿vale? Ahora lo veréis cuando esté todo montado. Ahora, o lo habréis visto antes cuando lo estábamos... cuando lo enseñó al principio el coche del vídeo. Entonces podemos ver todos esos ajustes, pero velocidad y revoluciones no podemos verlo. Eso es lo VXL de serie, en los X+, y en los Revo, Rules, Host y demás. Eso hay que ir poniéndole sensores y rollos, ¿no? Pero en los gordos, en el X+ y en el Revo, ¿vale? En el LEI, en el X01, todo eso sí viene integrado, solamente hay que ponerle el módulo Bluetooth y ya lo veis todo. Pero en estos que son de escobilla, hay por ahí, no sé si a este se le podrá poner, porque no tiene sentido ponerle velocidad a un crawler que va a 15 kilómetros por hora, no tiene sentido. Pero bueno, hay un sensor GPS que se le puede colocar, que vale una pasta, ¿vale? Y entonces pues también te lo va a cantar el módulo Bluetooth. Y luego el tema de las revoluciones, ya eso creo que no, que eso no existe sensor de revoluciones para este motor en particular. Que tenga en la placa, como lleva, llevan los Revo 3.3, que vienen con velocidad, con revoluciones, y son nitro. Entonces, porque llevan como un imán dentro de la corona principal y un sensor que va detectando esas revoluciones y por ahí te da la velocidad y las revoluciones. Cuando están girando, ¿vale? Cuando el coche está girando, cuando está en parado, es más complicado porque eso no da vuelta. Es como un sensor de los cuenta kilómetros de las bicicletas. No sé si sabéis cómo va, que lleva en la horquilla puesto el sensor, el receptor, lo que podría decir, y luego lleva como un imancito en el radio, y cuando va pasando, pues va contando la puerta y según la circunferencia, da la medida. Pues esto es exactamente lo mismo. Tú en el ajuste del Bluetooth, tú le pones en los parámetros, pues cuántos dientes tiene la corona, que para que vaya. Entonces te sabe sacar el desarrollo. Si tú le dices, pues tiene una 46 y un 15, eso es los Revo, los X+, hay que cambiarle eso. Cuando en el parámetro tenemos el Bluetooth y ahora le cambiamos la corona, le ponemos la 46 y la 20, pues hay que ponerle 46 y 20. ¿Para qué? Para que reconozca eso mismo y no se te vaya el coche, ¿vale? No se vaya y te esté marcando 300 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora, ¿vale? Que te esté marcando lo que no debe. Entonces eso se le cambian los parámetros. Pero bueno, vamos a seguir con el rollo, que ya sabéis lo que me gusta la cascaera, y se me va a mí aquí un cuarto de hora, pero rápido. Por cierto, se me pasaba esto. A este, como si lleva el variador original, lleva el conector de traza, le vamos a colocar, ¿vale? Le vamos a colocar, pues, esto que sería para el sensor de voltaje, ahora veréis cómo se conexiona. Y además, tiene su motor de traza, le vamos a poner también el soporte del sensor de temperatura. La pijadilla que yo nunca pongo, pero bueno, en este caso, como va con todo el conjunto, y José así lo ha querido, que vaya todo el conjunto traza original, pues ahí va todo montado a las 5 estrellas que quiere traza cuando es todo en original. Se va a quedar fashion. Fijaos. Esta pieza, ¿veis? Que esta es la que le estoy colocando del sensor. Lo único que va metida, no hay que soldar nada ni nada, ¿veis? Se desliza por detrás y se mete, es que estoy aquí con una mano nada más, porque estoy solo. Bueno, siempre estoy solo, pero bueno, pero a veces me echan una mano para grabar. ¿Veis? Se desliza y al deslizarse, esos conectores ya hacen contacto, ¿vale? Esas plaquitas ya hacen contacto con la batería y ya lo tenemos listo. Entonces, solamente, pues, pasa el cable hasta aquí lo veis,
ya está conectado. Y además se le queda libre una toma de fuerza a la batería, pues que ahora está libre, pero luego pues se puede usar para el winch o para cualquier otra cosilla. Nosotros lo vamos a dejar libre, se lo vamos a dejar, a ver si enfoca esto, lo vamos a dejar libre porque el winch, ahora veréis, viene con una Y directamente, y creo que quedan los cables mejor puestos ahí en la Y. Bueno, como pasa en los Defender y demás, solamente hay que conectar este cable al receptor en la parte de arriba del TQI, el cable azul y negro, y luego ya pues al módulo ProScale. El Bronco viene con este también, no entiendo por qué, porque como ya os digo, esto es una conexión específica para él, y no es, porque los otros puedo entender que para los sports que viene la TQ le sirva, pero aquí en el Bronco no tiene sentido, porque ya veréis cómo funciona sin problema y no hay que poner esos sensores en el motor. Pero bueno, trae el cablecito que yo no se lo pongo porque no lo necesita, vamos, principalmente. Y a mí lo que me gusta es cablearlo todo y luego empezar a agrapar cables por brida y demás hasta atrás para que todos los sobrantes se queden aquí dentro de la caja de receptor y no se queden las marañas por ahí de cables. Entonces lo montamos todo, lo pasamos todo por su sitio y luego empezamos a abrochar de atrás de la terminación de todas las hasta que lleguemos aquí atrás, y eso se queda soberano, tiene cables porque cables lleva, pero bueno, se quedan un poquito más quitados del medio. Bueno, como os decía, esta centralita es muy exclusiva del Bronco. ¿Por qué? Por estos cablecitos que tiene aquí, ¿veis? Estos dos cablecitos que tiene aquí. Bueno, pues esos dos cablecitos tiene que ver, son para las luces diurnas, ¿vale? Para las lucecitas estas diurnas que tiene. Entonces, si le queréis poner una centralita que no sea la suya, aparte de que, como os digo, no sé si las luces las venden sueltas, no tengo ni idea, pero todo el conjunto viene y esta centralita es específica para el Bronco, ¿vale? Así que si quemáis por lo que sea la centralita del Bronco, porque no lo conectáis bien, porque tenéis un percance, le cortáis un cable, hacéis un corto, que sepáis que este distribution block es específico porque tiene estos cablecitos. Si no, las luces diurnas pues no van a funcionar. Pues bueno, ya que más queréis que os cuente, ya lo habéis visto un poquito el tema, sabéis que este winch tanto baja desde el mando, muy potente, muy bien, o el botoncito de alivio ligero, de alivio rápido, que tenemos aquí, pulsamos y podemos sacarlo a donde queramos, ya enganchamos y no hay que estar esperando, ¿vale? Detalle interesante para los ingeniosos de atrás han acertado. Esto lleva ahí su bandita roja y todo, pero le he dejado en la cajilla para que no se le pierda a José. Así que es Bronquito, for performance ahí en rojo, aquí los caballitos auténticos y el logo trasero. Esto no lleva nada de RC programado por ningún sitio, no me termina de gustar, pero bueno, se sabe más que de sobra a ver un coche de estos con esto acabado, que esto viene de aquí, esto viene bye RC programada. Bueno, voy a explicaros lo del tema del cargador, que también pues se aclaren algunas dudas con respecto a esto y conozcáis este cargador, que es un espectáculo. Bueno, pues aquí tenéis el cargador en sí mismo, viene dentro de su plastiquito, compacto, pequeñito, ventilador, aquí puede ver un ventilador de gran tamaño, y aquí tiene la salida. Importante que nunca se quede empacado dentro de nada, para que tenga una buena ventilación bastante anchura alrededor, por lo menos una cuarta o más alrededor. Seguimos, aquí tenemos los balanceadores, todo esto lo trae doble, ¿vale? Todo el tema del enchufe solo trae uno, pero todos los demás de conectores y tal los trae doble. Nosotros vamos a usar uno para que veáis, porque se duplica, se repite en el puerto 1, en el puerto 2 tiene las mismas funciones, y además podemos estar cargando una lipo en un puerto, una NIN en otro, una lipo de 7,4 en uno, otra de 11,1 de 14,8, o sea, tú puedes cargar de 1S a 6S y podemos cargar una en cada parte sin problema. El otro día me preguntaba un cliente y me decía, mira, es que el cargador no pone que es 2 por 120 vatios y esto no da 2 por 120 vatios, da 2 por 75 o algo de esto. Bueno, y yo le enseñaba el manual y en realidad tiene parte de razón y como decía, que tiene razón y no la tiene, porque efectivamente esto nos dice que tiene 150 vatios el puerto 1 más el puerto 2, o sea, 75 vatios cada uno. Pero luego dice que tiene 120 el puerto 1 y 120 el puerto 2 en DC mode. ¿Qué significa el DC mode? Significa que si le metemos la corriente por aquí, en vez de 220 y usar el transformador interno que tiene, la fuente de alimentación interna que tiene, si nosotros le ponemos una fuente de alimentación externa, es cuando nos va a dar los 120 vatios por canal. Pero ya os digo que con los 75 vatios por canal que tiene y los 10 amperios ya va de muerte. Va muy muy bien, es muy potente y tenéis cargadores para aburriros durante muchísimo tiempo. Y luego pues que tenía 10 vatios de descarga y la máxima intensidad de descarga llega a 2 amperios. Bueno, pues esos son los detalles técnicos. Como os decía, trae doble juego de conexiones y trae el XT60, el Tamiya,
las pincitas, ¿vale? Para conectar a veces un poquillo chapuceramente, pero podemos conectar diferentes baterías. Y luego además trae los cables para el DC mode, ¿vale? Para que esto sea, esto es lo que conectaríamos por aquí y lo conectaríamos a una batería o a una fuente de alimentación, a algo que dé la intensidad suficiente para que pueda rendir esos 120 vatios, sino tampoco lo va a rendir. Eso necesita, normalmente los cargadores, cuando son así compactos y queréis un cargador muy, muy potente, os tenéis que ir a cosas de un precio chachipiruli para que puedan tener tantísima potencia y que aguanten, ¿vale? El conector con tierra, un toma de tierra que tiene, ¿vale? Interesante que los enchufes en el que los pongáis sean enchufes serios, no el enchufe que tenéis allí de la mesita de noche del dormitorio del pavo, ¿vale? Lo pongáis en un sitio en condiciones. Y luego, pues siempre, os lo he comentado otras veces, pero os lo digo de nuevo. Nunca conectéis primero la batería aquí y luego esto en el cargador. Porque ¿sabéis lo que puede pasar? Que tengáis por aquí una llave inglesa de un destornillador, algo, y ahora lo tenéis conectado a la batería y esto os pega un polo contra otro, os pega en el mismo cargador, pega en algún sitio del cargador y tal, y os rompáis la batería, se juntan los cables, podéis provocar un chispazo, un incendio. Entonces, siempre lo primero, conectar en el cargador. Siempre, mucha tranquilidad para todas estas cosas. Yo sé los nervios, a veces no pueden, pero tranquilidad, tranquilidad. Conectamos los balanceadores, esto se puede quedar todo conectado en el cargador. Lo desconectamos de la corriente o lo apagamos de su interruptor. No hace falta tenerlo constantemente desenchufado, pero que ya, lo que vosotros queráis. Pero apagado siempre, cuando no se vaya a usar un aparato electrónico. Que una vez un cliente me decía, dice, es que tengo, me hace falta comprarte una batería y un cargador. Digo, es que se te ha roto el cargador o algo. Dice, no, es para el estoraje. Digo, bueno, con el mismo cargador lo hacen. Dice, no, pero como la tengo que tener enchufada en estoraje, ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a hacer el estoraje a la otra? Digo, pues cuando termine, dice, hombre, si eso tiene que estar siempre enchufado. Llevaba 9 meses el cargador enchufado a la pared con la batería en estoraje y ya se había apagado, o sea, al rato se apagó y ahí llega, pero lo seguía teniendo enchufado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que os quiero comunicar un poco, ¿no? Que a veces hay despistas y cosillas porque no las sabemos, ¿no? Pero bueno, aquí yo la explico. Bueno. Una vez de que estamos con todo conectado, ahora conectaríamos la batería. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, esta, que está en una 7.4, conectamos y nos vamos al balanceador. Nunca conectéis más de una batería, creo que es lógico, pero bueno, por ahí he visto que no sé cómo los venden, que hay algunos cables que dicen, no, esto es un adaptador para cargar dos baterías a la vez, en un cargador de uno, cargar dos. Eso yo, tristemente, en una ocasión me pasó que yo confié en una cosa de esas. Vendí esa hasta yo no lo había probado y un cliente pues tuvo ahí un chispazo, un problema, porque algo no conectó bien, algo pasó, y eso no puede ser. Para hacer eso, de esas baterías que cargan todas a la vez, que paquetas, eso tiene que ser que las baterías sean idénticas, tengan el mismo nivel de carga, la misma marca, los mismos ciclos, y es como si cuando las tienes conectadas en serie en un coche. Es una cosa muy delicada y yo no lo recomiendo. Cargador con un puerto, cargamos una batería de una vez. Tiene dos puertos, podemos cargar dos. Ya está, no salgáis de ahí que nos estamos saliendo del tiesto. Bueno, el puerto 2 no lo marqué con la flecha, sería este de la derecha, y el puerto 1 sería aquel de la izquierda. Bah, tampoco tiene mucha historia. Bueno, en batería, aquí está batería litio, nosotros aquí podemos darle al enter, entonces nos pide lipo discharge, que sería descarga, cosa que no suele ser muy común. Le damos lipo balance, esto es lo que yo siempre recomiendo para cargar, lipo balance. Él directamente, más o menos por la capacidad que ha visto y tal, ha localizado 4,3 amperios y 7,4 voltios. Como la batería es de 7,1 amperios, yo siempre me gusta a la mitad, o sea que la pondríamos a unos 3,5. Le damos una vez al enter y ahora aquí parpadea el lipo. Ojo con esto, que aquí podéis tener una confusión y os puede dar una irritación gorda al cargador, ¿eh? Cuando parpadea el lipo, si nosotros le damos al más, cambia al IHV. Este cargador permite cargar baterías lipo de alto voltaje, por ejemplo, las de grafeno. Entonces ya sería 7,6, no sería 7,4. ¿Y qué problema podemos tener ahí? Que la pongamos en lipo alto voltaje y la batería no sea lipo alto voltaje, no la quiera llevar hasta 7,6, como 7,6 no admite la batería, le va a seguir metiendo corriente, 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 la puede inflar, podemos provocar un accidente. Ojito con los cargadores que tengan para alto voltaje, no cambiéis eso que la liáis. Y si le damos otra vez, pone li-ion, vale, lipo de iones, ¿vale? 7,2, entonces no nos va a cargar la batería por completo porque no la tiene que cargar a 7,4 y no la va a dejar en 7,2 y no le va a hacer tampoco la carga ni el balanceo completo, así que ojito con eso también. Y luego tenemos la Life, que la Life son esas lipos de bajo voltaje que son similares a si tenemos una pirámide de 6 voltios, por ejemplo, pues hay Life de en todos los voltajes, no, pues esta sería 6,6, entonces si lo ponemos en Life tampoco nos la va a cargar, así que lipo y que nos aseguremos que ponga 7,4. Le damos otra vez al enter y ahora nos va a los amperios. Y aquí bajaríamos a los 3,5 que os he dicho, 3,5, 3,6. La podéis cargar hasta los 7 amperios, que no pasa nada. Más de 7, no. Pero hasta los 7 que tengan intensidad podéis. Pero no es recomendable. Mejor cargarla a la mitad de la intensidad de la batería. Va a tardar más, pero yo después de años de experiencia es como más ciclos le puedo hacer a las baterías y más te duran. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Mantenemos pulsado. Está chequeando la batería. Ve que todo está correcto. Y un toque otra vez. Ahora empezaría a cargar.
¿vale? Él se va a ir regulando, le bajará la intensidad, no va a darle más de 3,5, más de 3,5 no le va a dar, pero habrá momentos en el que la baje. Ya estaría funcionando. Y para pararla, el stop. Bueno, y luego si queremos hacerle el estoraje, pues cuando está, no parpadea nada, nos movemos, chargue, no recomendable porque no la va a balancear. Y luego aquí tenemos el estoraje. En el estoraje le damos al enter, lo mismo, si vais a estorar una alto voltaje, una iones, una life o una lipo, pues aseguraros de no cambiar eso, que no os dais cuenta, le dais al botón, os cambiáis y entonces no va a ser el estoraje. Esto ya no corre peligro, porque lo único que te va a hacer es cargar o descargar, pero menos del voltaje de la batería. Entonces, bueno, no va a correr peligro, pero si es una live, por ejemplo, le ponéis live, os va a descargar la batería más de la cuenta en estoraje. Así que, ojito con eso. Pulsamos otra vez. Aquí nos está moviendo a 3,5, pero ya si tiene que meterle carga, sí lo hará a 3,5, pero si la tiene que descargar, no va a dar más de 2 amperios. Así que esto lo podéis dejar también a 3,5, que tampoco hay problema. Pulsamos. Chequea la batería de nuevo y confirmamos. Entonces, él, por ejemplo, ahora lo que quiere es descargarla, por eso marca 2 amperios. Ahora mismo la está descargando. Si le hubiese empezado a meter voltaje, pues entonces lo habría hecho al contrario, ¿vale? Nos paramos y este sería el funcionamiento en lipo. Nos salimos para atrás, otra vez al stop, y entonces cuando entramos en litio, aquí nos movemos, níquel, metal hidruro, níquel, cambio, y cuando entramos ahí en ese menú, tenemos carga y ajustamos los amperios. Esto, el voltaje, te lo va a reconocer solo, voltaje no hay que ponerle a la batería de NI. Pero luego si tenemos una descarga, ¿vale? Y luego tenemos un ciclo que pone cargo y descarga. Y te pone ¿cuántos tiempos? 3 tiempos. Cuando le damos aquí, podemos movernos en níquel cambio, como en la otra. Y le damos otra vez, y ahora aquí le podemos cambiar que lo primero que haga sea una descarga en vez de una carga, o que sea una carga y después la descarga. Y aquí le vamos a ajustar cuántas veces queremos. ¿Para qué se usa esto? A veces cuando no ha perdido una NIN, no ha perdido capacidad de carga, la enchufamos y a los 5 minutos está cargada y decimos, rayo, esto no me está cogiendo carga, llevamos la batería mucho tiempo sin usar y demás. Por lo menos la hacemos 4 o 5 ciclos y él solo la va a cargar, la va a descargar, te puede tirar 7 horas ahí a su rollo y nosotros no tenemos que estar tocando. Entonces eso está guay, para si la batería NIN podéis hacerle los ciclos. Nos salimos de aquí, ¿vale? Y ahora nos vamos a la batería de plomo, pues lo mismo, podríamos entrar la de ácido y ajustar la intensidad, el voltaje, sin problema. Nos salimos de aquí y ya pues setting, extra función, memoria, fuera. Eso no tiene sentido y complejidad para lo que nosotros necesitamos. Con esto sería correcto y esto es un cargador pata negra que va muy bien, tiene muchas funciones. Si de día mañana buscamos baterías de grafeno, sobre todo estas de alto voltaje que se están poniendo ahora tanto de moda, vamos a poder cargarla hasta 6S, ¿vale? Normalmente en los coches lo máximo suele ser 4S, 6S es muy raro porque además se desequilibra mucho la cerda con los consumos de los coches, pero bueno, para avión y demás, pues ya vamos a tener cargador para mucho tiempo, para muchos años, y funciona realmente bien, muy muy poquito. Alguno de algún problemilla de que un estoraje no le funcionaba bien en uno de los canales, de que no cambiaba algún modo, en fin, también muchas veces, pues bueno, porque a veces le ponemos baterías de una cosa de otra y ha pegado un chispazo más gordillo de la cuenta, pero en fin, que no sabemos, pero que nos han dado muy poquitos problemas. Llevamos más de 100 cargadores de estos vendidos y si os soy sincero, creo que Xavi y Carlos son los dos únicos cargadores que han vuelto, ¿vale? Ahora que yo recuerdo, y a Juan un cargador le dio un problema, le hizo un corto, pero es que no sabemos el corto de dónde vino, porque se llevó otro y no le ha vuelto a dar problemas. Entonces el corto a lo mejor era de una batería que estaba malamente, porque además eran baterías que no eran de esta calidad, de Asima ni de Spectre y demás, eran baterías de otras marcas que compró él por ahí, y entonces pues, a lo mejor tenía algún defecto a la batería y eso provocó una chispa y que se le quemase el cargador. Pero en fin, no provocó ningún daño, solamente el cargador perdido, y bueno, pues tuve que comprar otro. Pero que ya os digo que problema de cargador, lo único que yo he visto con estos cargadores es al de Xavi, que creo que se le fue uno de los canales, y al de Carlos, pues que la función de estoraje en uno de los canales la ha perdido y no le permitía hacer estoraje. Pero todos los demás que se han vendido por ahora van canela y no están dando problemas. Así que muy buena compra hecho José, se lleva un paquete muy completito a los RC Pro Granada, como debía de ser, y lo dicho, familia, sabéis que soy Xavi, que estamos en RC Pro Granada y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, mirad el pedido de José. Esto es un pedido, vamos, que esto no tiene desperdicio. Un Tifón 3S de arma con el servo cambiado por el 19 kilos, por el Spectrum, cosa que sabéis que hacemos ya en todos los 3S de arma. Lo que me ha llamado la atención es este bronco, además de la oferta especial que hay ahora mismo. No sabemos cuánto durará esto, solamente en el color rojo y en el naranja, que va con el winch de regalo. En esta ocasión él no ha pedido que se lo instalemos, esto tiene un precio instalarlo, él lo ha pedido todo instalado, y como estáis viendo, no solamente el winch, también tiene el sistema de luces LED traza, el ProScale, y además también lleva montados los sensores de voltaje y temperatura. De todo esto va a haber un vídeo completo en YouTube para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Además lleva el módulo Bluetooth en la emisora, cosa también opcional. Y fijaos un detalle,
Bueno, voy a seguir contando cosas que lleva. Dos baterías para el Tifón 13, que solamente necesita una para cada vez, pero tiene dos para tener doble de tiempo de juego. Tenemos una 7100 encima para el Bronco. Tenemos el soporte para la emisora. Tenemos el kit de herramientas, el pata negra, que sabéis que tengo yo aquí en el taller, el de traza. La gloria bendita. Bueno, aquí está la cajita del Bluetooth. Tenemos el cargador, el Dual Charger, ¿vale? De HRC. Esto es gloria, este cargador. Pues bueno, este cargador además os enseñaremos cómo funciona en el vídeo completo de YouTube de este coche y sus dos adaptadores de carga para las baterías del Tifón. Pero fijaos un detallito. Fijaos, cuando yo giro, veis el intermitente, lo enciende ahí y la rueda va para el otro lado. ¿Por qué? Porque hay que invertir el giro en el servo. ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer por los botones, que ya os lo he explicado en algún vídeo, si no, pegáis un repasillo por aquí, lo veréis. Pero desde el módulo Bluetooth también se puede hacer. ¿Cómo? Pues mirad, si estamos en este panel, nos vamos a inicio, en inicio nos vamos a garaje, en garaje os vais a configuración de canal y aquí llegáis a dirección y tenéis que darle invertido. Y se acabó. Os vais hacia atrás, os salís de aquí, ya podéis meter otra vez ya lo que queráis. Si os queréis meter en tablero, metéis en tablero. Sabéis que con el sensor de voltaje y temperatura, aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la temperatura del motor y los inclinómetros del coche, que si lo movemos, pues se nos van a mover a un lado o se nos va a mover hacia el otro, ¿vale? Perfecto. Eso ya estaría. Y ahora, sí, ¿veis? A un lado y a otro. Y nos contaba otro de nuestros amigos, nos contaba Jesús que su Sport, su TRX4 Sport, cuando iba girado por completo, hacía un sonido raro. Fijaos, os lo voy a enseñar. Fijaos, en los TRX4 tienen una cosa que es así, no por tristeza o porque nos parezca bien o nos parezca mejor, pero tiene mucho ángulo de giro, ¿vale? Tiene un ángulo de giro que es brutal, es muchísimo el ángulo de giro que tiene, y cuando nosotros le damos a funcionar, el coche funciona perfectamente. Bueno, ¿veis los movimientos que tienen las ruedas? Eso es algo también común que alguno de vosotros me habéis dicho, es que se le mueven los neumáticos, claro, porque llevan unos neumáticos muy blandos, muy gordos, van fijados en las llantas, veanlo, en este caso que además le hemos montado nosotros, y ¿qué es lo que hace eso? Además, cuando llegan deformadas y en la caja, lo suyo es guardarlo en alto, que no pegue la rueda en el suelo, pero hace que los neumáticos nunca van a ir completamente rectos. Son coches que andan muy despacito, y la verdad, la pequeña oscilación que tiene no es nada, y es así en todos los crawlers. Bueno, pero aparte de eso, del movimiento de la rueda, fijaos, que aunque el coche, veis, no tiene ningún temblor dentro, vamos a acercarnos aquí, no tiene ningún temblor dentro, vamos girando, bien, 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 aquí empieza, veis ese temblor que tiene ahí, y si aumentamos la velocidad, más lo va a hacer, y para el otro lado igual. Bueno, esos tranconeos que pega el coche, es por algo muy simple, porque los cardan, cuando los giramos por completo, el cardan va pegando los huesos del cardan en este modelo de coche, cuando gira tantísimo la dirección, hace que pegue. ¿Qué solución tenemos para eso? Si tenéis el módulo, bueno, aquí veis que se ha puesto, no ha dicho que el coche está volcado, pero bueno, si tenéis el módulo, os podéis atrás, volvéis a iros a garaje, nos vamos a configuración de canal, y en dirección tenéis punto final derecho, 100%, pues eso se lo podéis bajar, por ejemplo, a un 75, y el otro, el izquierdo, también a un 75. ¿Qué hace eso? Pues que el coche ya, aunque esté girado a tope, ya no lo hace. ¿Veis? Aquí lo sigue haciendo un poquito, pero ya muy poco. Bien, eso se limita con el módulo Bluetooth si es una TQI, pero si es una TQ como la de un Sport, no puede hacerlo. Pero el Sport se pueden hacer esos topes los podemos ajustar también dándole unas pulsaciones a los botones que en el manual pues nos explica cómo hacerlo. Así que ya sabéis, otra cosita más, que si os parece extraño, os parece raro que tenéis un TRX4, un TRX6 y cuando está girado por completo el coche pega tranconazos, que sepáis que esos tranconazos son completamente normales, que es una cosa que tiene este modelo, es una cosa que tiene traza y no se puede hacer otra cosa en ese sentido, nada más que limitarle el ángulo de dirección o no girar tanto con la mano y llevarlo menos girado. Y el coche puede andar así, sí, estamos en estrechura, estamos en sitios complicados, va despacito el coche, anda, no le pasa nada. Ahora vamos echando carreras, también os digo una cosa, estos coches en segunda velocidad, aunque no corren mucho, pero lo llevamos a girar a tope y lo vamos a volcar. O sea que normalmente cuando estamos en un bregadero y esté girado a tope, no pasa nada porque va muy despacito y no va a pasar nada. Pero si le dais así velocidad y veis que pega esos tranconazos, que sepáis que es algo habitual, que es defecto, no sea defecto de diseño, como sea, bueno, yo ya ahí no me meto, pero que sepáis que es algo típico en los TRX4 y no os asustéis por eso y usadlos con normalidad. Bueno, lo dicho, familia, RC Programada.